le faire, il enseigner. Et matin, il voulait s'inviter à taper un coup la caille, à l'école côté là pour enseigner. Et il voulait pour le remettre avec Frère Gesnel, Pierre, certificat ça devant tout le public là, à la gloire de Dieu. Et non, encourager tout jeune, Frère Gesnel, Pierre, c'est un petit jeune qui est intelligent, en pile. La douce sous lui, c'est l'écoute. Non seulement les aller dans l'université, mais qu'on ça tout lui apprendre un peu le bagage technique manuel pour vivre. Amen. Et c'est très bien. Ahora tenemos al profesor Emilio Gómez que va a presentar un certificado a hermano Chesnel. Dale un aplauso, por favor. Buenos días, Dios le bendiga a todos. No sé si todos hablan español, pero veo que me entienden. Gloria a Dios, que viva el Rey. Mi alma alaba al Rey. Yo vine a entregar un certificado a un alumno que tengo de aquí, de la vecina isla de Haití. Él lo envió el pastor, él le ayudó a que sea uno de que contribuya a que este sonido cambie. Mira qué bonito se está poniendo, apenas acabamos de llegar, gracias a la ayuda del ingeniero y ese muchacho que, si Dios quiere, él va a ser el ingeniero junto con el ingeniero. Y yo, él se graduó en mi escuela de sonido. Yo vine a entregarle su certificado personalmente para que ustedes lo conozcan. Y también le voy a hacer un entrenamiento aquí y ayudar mucho con la acústica de la iglesia para que se oiga tanto aquí como también en el internet, que se oiga bien bonito. Entonces yo voy a continuar dándole su certificado de la escuela de sonido. Dice aquí: Escuela de Audio Ideas de Sonido, fundada en el año 1997. Por cuanto el señor Gesnel Pierre ha completado los requisitos prácticos y técnicos exigidos por las técnicas más avanzadas de sonido orquestal, se le otorga el presente certificado que lo acredita como técnico en sonido, dado en Santo Domingo, República Dominicana, a los 20 días del mes de diciembre del año 2022. Jorge Sonido, el profesor Emilio Gómez, el director. Muchas gracias. Vamos tirando la foto. Merci, merci, merci. Nous sommes capables d'applaudir. Applaudir. Plus fort toujours.